En 2 meses se podría terminar la restauración de la Municipalidad de San Pedro Pinula. En medio de una controversia ante el desacuerdo por una parte de la población del municipio de San Pedro Pinula respecto a la restauración del edificio municipal, sin embargo, aunque piensan que no se está trabajando, el proyecto se podría terminar antes de 2 meses, según lo manifestara el alcalde de dicho municipio. Quien nos amplía esta información es José Manuel Méndez. Bueno, más de remodelación, yo diría que es la restauración del edificio, ¿verdad? La verdad es que vamos avanzando, ¿verdad? Gracias a Dios, últimamente, pues después de toda una lucha, ¿verdad? Una batalla para lograr el caso, se están avanzando y ahorita pues ya se tienen, digamos, se tiene ya un 40% de los trabajos ahorita ahí, pero ya con todo lo que tenemos llega al 80%, porque les mencionaba ahí que se están haciendo toda la parte de la estructura del techo, están trabajando todo en el tallado de la madera para todo lo que son los pilares y todo lo que es las cornisas, la madera que va para la terraza española, la están trabajando en un taller en Jalapa, y ahí pues después ya solo se llevan allá y las van a instalar. Eso no les lleva más de 15 días en la instalación de todo, y ahí pues ya vienen después todos los detalles que hay que hacer con la supervisión de tanto como el de la el supervisor de la municipalidad, con el supervisor de Consejo de Desarrollo y el arquitecto supervisor y el asesor directamente que tenemos nosotros también, que es el arquitecto Sandoval, que nos está apoyando en ese sentido. ¿A qué tiempo considera que puede estar finalizado? Dos meses y medio, por ahí es lo que tenemos planificado, para no dar una fecha anticipada. Estamos hablando de dos meses y medio, esperamos que ya pueda estar finalizado. ¿La inversión monetaria que se está realizando? Bueno, esta es una primera fase. Son 850 mil los que se tienen a través de Consejo de Desarrollo, y el aporte que tenemos nosotros también de la municipalidad, más o menos se llega a un millón. Si hubieron algunos cambios algunos cambios que se hicieron también dentro de los planos, eso nos elevó a algunos costos, pero estamos hablando de alrededor de un millón cien mil. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.